En el mundo del game dev existe una cantidad impresionante de desarrolladores que publican sus juegos para que las personas puedan disfrutarlos. Pero de tantos juegos que se publican a diario, no todos son probados debido a que no todos se hacen populares y lamentablemente los usuarios se pierden la oportunidad de jugar títulos interesantes y creativos. Así que en respuesta a este problema, cada semana se trae al canal un videojuego creado por un desarrollador de la comunidad, específicamente la hispanohablante, para que las personas se puedan enterar de sus creaciones y así todos podamos disfrutar de sus juegos. Así que esto es Review by Distorto GT versión renovada. Pero esperen un momento, hay algo raro en este video que no está como antes. Así es, como lo ven, a partir de ahora esta será la nueva imagen del canal y para agradecer a la persona que hizo todo esto posible, este video está patrocinado por TheDad2805. Hola, muy buenas. Tenemos poco tiempo, así que seré breve. Soy TheDad2805, un desarrollador de videojuegos, diseño gráfico que creo que eso ya engloba la sección de dibujante, que apenas estoy aprendiendo, ya que me especializo más en logo publicitario, pero no estamos aquí para hablar de mi trabajo. Bueno, sí, pero ese no es el caso. Es simplemente para presentarme y que sepan que hago comisiones o trabajo por petición, depende de cómo le llamen, y logos publicitarios para sus proyectos y eso. Para el que quiera un avatar como yo, o como el que tiene mi amigo de Destructor GT, pues que me hable por privado a través de mi Twitter o Discord. Los links para contactarme estarán abajo en la descripción. Ahora sí, ¡corra vídeo! Antes de comenzar, primero tengo que comentar las reglas de esta serie. Lo primero es que esta serie está dedicada a los game dev en español. Aquí no se valorará si el juego es malo o bueno, sino que vamos a comentar las características que tiene. Por ejemplo, las mecánicas, animaciones, gráficos, diseño de sonido y diseño de niveles. Y al final se dará una conclusión sobre todo lo comentado. Ahora sí, ya después de haber comentado las reglas, ahora sigue a presentar al game dev del día de hoy. De todos los juegos que ha creado HitDev, el que vamos a ver hoy se llama The Maze y según la descripción en itch.io, este es un juego de terror con el estilo de gráfico de PlayStation 1 en el cual deberás escapar de un laberinto en menos de 2 minutos evitando al monstruo. Después de explicar la trama, es hora de ver el gameplay. Las mecánicas en este juego son muy sencillas pero son necesarias ya que la idea del juego es que no te puedas defender del monstruo. Lo bueno es que HitDev está preparando un remake y en la nueva versión podrás tener la habilidad de correr ya que pienso que es necesaria para dar más dinamismo y emoción al escapar. Esta parte es casi igual a las mecánicas ya que no hay mucho que comentar. Lo único que podría agregar es que el movimiento del monstruo es estático, pero creo que no hacía falta hacerle un movimiento como tal a ese, ya que lo importante es escapar y alejarse de él. Esta es la parte más nostálgica del juego porque sus gráficos recuerdan mucho a los antiguos juegos de la PlayStation 1 y aunque sean muy sencillos, eso da el ambiente de terror que cualquier juego de horror debería tener. Algo bueno que vi al jugarlo es que como las texturas del laberinto son iguales, eso hace que uno se pierda y pienses que estás en el mismo lugar, pero falla en un pequeño problema de diseño que mencionaré más adelante. Otra cosa que agregar es que el screamer del monstruo es efectivo e inesperado.
Eso que sintieron ahora fue lo que yo sentí al jugarlo. También el diseño del monstruo es genial, ya que es una especie de fantasma combinado con la muerte, aunque esa es la impresión que me da a mí. El diseño de sonido es genial y te adentra en la atmósfera del juego. Lo que más me gustaron fueron las pisadas del jugador, la música de fondo cuando empieza la partida y el sonido del screamer. Esta sección es la que más tengo que comentar, ya que es perfecta, pero a la vez tiene pequeños fallos que se pueden mejorar en el remake. Las partes buenas que tiene es que el propio diseño del laberinto junto con las texturas hace que el jugador se pierda fácilmente y por consecuencia cree mayor dinamismo la partida. Obviamente que el diseño del laberinto es sencillo, pero eso no significa que sea malo porque cada partida es diferente. Pero no todo puede ser color de rosa, ¿cierto? Y es que el único fallo que le encontré es que cuando ya sabes cuál es la salida, las partidas se hacen muy fáciles y prácticamente puedes escapar del laberinto en literal 40 segundos. Eso yo se lo comenté al propio HitDev y le propuse que en el remake creara varios niveles y que esos niveles aparezcan de manera aleatoria, haciendo que las partidas no sean predecibles. Para concluir, quiero decir que el juego está excelente y entretenido. Es corto y no tienes que perder tanto tiempo en empezar a jugarlo. Solamente descargas el juego, lo inicias, esperas a que pase la intro y listo, ya estás en el juego. No comenté los menús y es que en realidad no los tiene, pero tampoco hacen falta. Otra cosa es que el juego puede prestarse para crearle una historia de por qué el jugador está ahí y de por qué el monstruo te persigue. Pero obviamente que para eso tenemos que esperar al remake. Si te gustó el video y quieres que tu juego esté en un próximo episodio, escríbeme al correo que ves en pantalla diciendo cuál juego quieres que comente junto con tus redes sociales para que las personas te puedan seguir. Hasta la próxima.